encontramos en las instalaciones del Hipódromo de Monterrico con las cámaras del Mirador Hípico Peruano y en esta oportunidad tenemos el gusto de poder entrevistar a Juan Humberto Suárez, quien es preparador aquí en nuestro hipódromo. Bienvenido, Juanito. Muchas gracias y ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, Juan, ¿cuánto tiempo de preparador? ¿Cómo se dio tu preparación? Cuéntanos brevemente tu historia aquí. La verdad que no llevo la cuenta de los años de preparador que tengo, pero debe tener unos 4 o 5 años de preparador, contando los años de preparador propietario que tuve, ¿no? Ahora, ayudando a mi papá, pues tengo unos 7, 8 años ayudándolo a él, lo que me ha dado la experiencia para poder llegar a ser preparador, ¿no? Tú no solamente eres preparador, tú también estudiaste arquitectura, pero sin embargo te conquistó definitivamente este mundo. ¿Qué es lo que viste, si bien el trabajo de tu padre, tu hermano que es veterinario también, pero qué es lo que hizo que Juan Humberto diga, esto es lo que yo quiero, esto me gusta, estas amanecidas, esta sacrificada vida, pero bonita, que decidió en ti dejar muchas otras cosas y quedarte aquí a preparar? Yo creo que los caballos, me encantan los caballos, siempre me han gustado. Mi papá siempre creo que nos mantuvo un poco a raya de la hípica a sus hijos porque sabía lo sacrificado que era y quizás él esperaba un poco más de nosotros, digamos, profesionalmente, ¿no? Por eso todos tenemos sus tres hijos tenemos estudios. Yo creo pues que la sangre llama, ¿no? Y un día me vi involucrado en esto, ayudando a mi papá precisamente porque él se había quedado solo, su mano derecha falleció. Y dije, ya, pues vengo a apoyarlo, ¿no? También a mí me servía un poco para cambiar un poco de aire en el hipódromo, en un ambiente verde como es el hipódromo, ¿no? Que uno está al aire, en contacto con la naturaleza, con los caballos que son impresionantes. Dije, sí, eso me va a ayudar a desintoxicarme y me fui metiendo más y cada vez más y cada vez más. Al principio venía solamente en las mañanas un rato, después me fui quedando un poco más tarde, después empecé a meterme más en los corrales, ver el trabajo de los capataces, de los variadores, ¿no? Que ya lo conocía, pero digamos que cuando ese conocimiento que tenía era de una persona pues de 5, 6, 7, 8, hasta los 10 años más o menos que estuve bien metido acá en el hipódromo cuando era niño, ¿no? Que no le tomas la debida atención de cómo es el trabajo, ¿no? Realmente qué es el trabajo. En ese momento era más diversión que otra cosa. Y ahora pues ya viendo el trabajo, viendo todo lo que requiere ser las responsabilidades del variador, del capataz, empecé a aprender más y eso es todo lo que te ayuda pues a llegar a ser un preparador. De haber sido apoyo de tu papá, de haber trabajado con él y luego ya ser preparador, trabajar ya independientemente, ¿cambió demasiado tu vida o hay cosas que se han mantenido? Una de las cosas que me dio a mí mi educación es nunca ser conformista, no llegar y digamos y aprendí lo que me enseñó mi papá y bueno, eso es lo que voy a hacer. Siempre trato de investigar más, de ir más allá, de ver nuevas alternativas, no solamente en el propio entrenamiento del caballo, sino en su alimentación, en los cuidados, e incluso en el amansamiento. He estado últimamente trabajando con un buen amansador que está utilizando métodos un poco más a mi agrado, digamos, ¿no? Es un poco mucho más paciente con los caballos, le da más tiempo. A veces peleo porque se demora mucho, pero he tenido, digamos, buenos resultados con él. No he tenido, hasta ahora que yo recuerde, ningún problema con algún caballo mañoso.
¿no? Y poder trabajar con un caballo que se deje entrenar es digamos, un plus bastante grande. Bastante grande. Con un caballo que te deje trabajar con él, digamos que te da la oportunidad de poder llevarlo donde tú quieres, ¿no? Yo, en lo personal, conozco a Juan Humberto como preparador. Te he visto en las caballerizas, los caballos te conocen, te juegan. ¿Cómo llegas a tener ese contacto con los productos? ¿Cómo llegas a que ellos lleguen a confiar? Porque el caballo, pues, juegue sabiendo que un pura sangre es muy nervioso, de por sí el caballo es desconfiado, pero sin embargo contigo no, contigo pues, confían, tú los tocas, se dejan tocar, te juegan y efectivamente, ¿no? A título personal yo misma soy testigo de eso. ¿Cómo llegas a esa química con los caballos, si le podemos llamar química? Debe ser el gusto que tengo por el caballo en sí, ¿no? Es un poco como una persona sería algo así como con su perro, ¿no? Trata de jugar con él de una manera en la que se puedan jugar con los caballos, ¿no? Digamos que generas una buena conexión. Sí, y parte de eso también es exigir en los cuidadores, en los variadores, un buen trato con el caballo. ¿Con qué estás trabajando en estos momentos, Juanito? Ahorita estoy trabajando, no tengo muchos caballos. Estoy trabajando principalmente con el Polo Norte, con el que tengo ahorita 11 caballos. Tengo por ahí un caballo de La Pampa, del Estud Los Nenes. El Estufos Becus, el Negrito, casi todos ellos tienen apenas un caballo, cada uno. Bueno, y por ahí el Estud Juano también, que es de mi propiedad, que también tenemos ahí algún caballito por ahí, ¿no? Eres un preparador joven, con experiencia, pero joven. Eso demanda, ¿cómo ve consideras tú que ve la gente, que las personas, los propietarios? ¿Es difícil que lleguen a confiar sus productos en un preparador joven? El propietario apuesta mucho cuando le da un caballo a un preparador, ¿no? Mantener a un caballo cuesta muchísimo dinero. Entonces yo entiendo pues que las personas esperen pues a alguien con más experiencia en la preparación y en el cuidado del caballo para sus caballos, ¿no? Y sí, por ese lado, veo que a muchos propietarios, digamos, no son mucho de buscar gente joven, sino gente con experiencia. Pero creo que también, o sea, la gente joven tiene a veces la mente más abierta, está dispuesta a buscar nuevas maneras, nuevas formas de hacer las cosas, de innovar también. Estamos más en contacto incluso con la tecnología. Tú sabes, en nuestro país no hay mucha investigación en lo que es caballos. Entonces, a mí me ha servido mucho lo que conozco de inglés y de internet para poder investigar sobre qué es lo que se hace en otros países donde realmente tienen incluso universidades se dedican a caballos de carrera, a la investigación, no solamente en temas de médicos, sino en temas fisiológicos de tal cual como se hacen con los deportistas hoy en día, ¿no? De élite. El caballo es deportista, ¿no? Entonces es un binomio que forma con el jinete. Claro, el caballo es un atleta, ¿no? Y hay mucho, para ponértelo, digamos, en perspectiva, hoy en día en entrenamiento se está evolucionando bastante, ¿no? O sea, las caminadoras esas que uno va al gimnasio y usa a uno mismo ya se están usando en caballos y ya desde hace ya un buen tiempo.
y eso permitió a muchos preparadores, por ejemplo, poder entrenar a una a al animal de la manera específica en la que ellos quieren, ¿no? A la velocidad específica, por el tiempo específico que ellos quieren. Y eso ha sido una gran ventaja. Claro, en nuestros medios estamos un poco lejos todavía de eso, por temas más que nada económicos y porque somos todavía pues una hípica pequeña, ¿no? Pero ya se está llevando a esos niveles, a la hípica internacionalmente. Y no solamente con caballos de carrera, sino con caballos de salto y otros tipos, caballos de polo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos ofrece Juan Humberto Suárez para confiarle nuestros caballos? ¿Qué tienes tú para que los propietarios digan, sí, a él le voy a dar mis caballos, él los va a preparar, él los va a cuidar y todo lo que demanda nuestra hípica? Bueno, como te decía, mi fin es el cuidado del caballo, que el caballo esté lo mejor cuidado posible, con la mejor persona, la persona adecuada para él. Incluso entre los variadores que tengo yo, no suelo ser muy exigente con ellos en temas de que quiero las cosas de tal manera. Pero sí tengo mis reglas y espero que las cumpla, ¿no? Después la alimentación, nos hemos preocupado muchísimo por la alimentación. A todos mis caballos les damos vitaminas, fuentes de proteínas, carbohidratos. Hemos investigado bastante, tú sabes que mi esposa es veterinaria, hemos buscado libros a nivel nacional, internacional, incluso cada vez que alguien se iba al extranjero le decía, oye, trata de conseguirme este libro, este otro libro, si entras a algún lugar y ves algún libro, pásame la voz, por favor, para ver si lo adquirimos. Y por ese lado, digamos, que creo que tenemos una buena base. Todavía estamos investigando un poco más en temas de alimentación, pero creo que ya estamos llegando a un buen logro este. Bueno, Juanito, ha sido bonito tenerte unos minutitos. Ya pronto tendremos otra entrevista con Juan Humberto. Bueno, obviamente acá en el hipódromo de Monterrico y algún otro medio para que alguna persona desee contactar, hacerte alguna consulta. Sí, claro, a mí me encuentran en mi celular, que es Nextel, al 994250071. Fue Juan Humberto Suárez, preparador joven, hijo del ya conocido preparador Suárez, ¿no? Sin embargo, Juan no está trabajando ya independientemente, con toda la experiencia que demanda al haberse criado dentro de nuestra hípica. Y acá lo tienen, para lo que ustedes necesiten, consultar, confiar sus caballos. Y bueno, esto ha sido un momento muy simpático, muy agradable. Te agradecemos muchísimo. Muchas bendiciones, éxitos para ti, para tu esposa, que también la hemos visto siempre trabajar a tu lado.